Bueno, hoy estamos grabando otro vídeo. Y hoy vamos a visitar una de las casas más míticas en el Urbex. Y es la Masía número 20. Y bueno, vamos a ir a ella y a ver qué nos encontramos. Bueno, hoy os voy a explicar una cosa bastante curiosa que nos pasó en esta casa, que me puse a grabar y a los 5 minutos se cortó. Lo puedo pasar. Me puse a grabar y a los 5 minutos clavados otra vez se cortó. Una vez es normal, dos veces ya no es tan normal, ¿no? Pero la tercera la he tenido que arreglar porque también se había cortado y por suerte lo he podido arreglar y empalmarlo bien. Y no se nota, pero la verdad que es una cosa bastante extraña que nos pasó en esta casa. Espero que os guste el vídeo y empieza otra vez de nuevo. La verdad que la entrada era imponente. Vamos a entrar y la vamos a visitar. Como siempre la gente, pues como podéis ver, lo destrozan todo. Yo he visto vídeos que estaba entero y como podéis ver, pues está hecho unos zorros. Una masía que está en decadencia total. Muchas cosas ya las han roto. A ver si encontremos algún documento. Mira que solo tenía la casa. Quedan todavía los asientos estos vivos, es extraño, no los han roto. Y una bota del dueño, por lo visto. Extraño es que estén los armarios enteros todavía. Pero mira, luego visitaremos esta zona del puente. Mira cómo está esta habitación. Han desmontado las camas para hacer cosas. Mira cómo está el techo ya. Ahí en ese lado de ahí. La matrícula del coche. Mirad lo que pusieron aquí para la subida del río. Un
Mira el río donde está. Vamos a continuar. Y aquí estaba un mueble de comedor. Mira cómo está. Esto está tapiado. Habrá que entrar por otro lado, digo yo. Aquí queda la chimenea antigua todavía. La pedazo de silla está. La tele. Y mirad dónde está la mítica silla de ruedas de esta casa. Ya se está cayendo, como podéis ver. Mira el graffiti. La verdad que es enorme. Aquí tenemos la cocina. Es raro que los muebles no los han roto. Han hecho como una especie de guija ahí. Libros de la EGB. Aún quedan algunas pertenencias. Mirad la cocina. Y mirad qué cama más guapa. Queda un trozo de mueble. Mira, no sé lo que sería. Mira la tela de araña. Madre mía, qué barbaridad. Son fotos de la masía. Que veáis cómo estaba cuando se descubrió, ¿eh? Las cosas que habían y que ya no están, por ejemplo. Mirad los fogones. Y ahí tenemos al Fullo.
Ahí tenemos al Scooby-Doo. Y el sofá este que había, antiguo, que lo han traído aquí y lo han destrozado. Aquí sería donde tendrían a los animales. Luego lo miraremos, pero hay estancias de los animales y esto era la central eléctrica que tenía en la propia casa, ¿eh? Lo siento, pero el foco ya empieza a fallar. Ya se está quedando sin batería. Y vamos a guardarla para los sitios más... Bueno, es la misma entrada. Mirad, donde hay un trozo de cama. Quedan algunas cosillas, no me lo esperaba, ¿verdad? Esperaba algo peor, pero mirad qué barandilla que tenían, ¿eh? Tenían que ser una familia adinerada, la verdad. Haz una foto de eso, mamá, a la ventana esa, así. Vamos a subir para arriba a ver qué nos encontramos. Como de niebla. A ver, aquí para arriba. Bueno, esto era para guardar el grano, la paja para los animales y de almacenaje. Aquí arriba, ¿no? Aquí hay un... Mira, los interruptores los han roto. Esto era como otra cocina. Como podéis ver, aquí tenían otra chimenea. Y mirad esto. Esto era para guardar el grano. O la leña o lo que tuvieran aquí. Hay papeles, pero no voy a conseguir llegar hasta allá abajo. ¿No veis? Mirad la cena que tenía. Eran trabajos que hacían algún niño o niña que tenían allí. Mirad la vegetación, cómo se la está comiendo la casa, ¿eh? Me alejo un poquito para que la veáis. Mirad dónde está la enredadera ya, ¿eh? Otra alacena. Y ya digo que me está sorprendiendo la casa esta. Mirad qué habitación. Mirad qué guapa.
Quedan algunos muebles. Luego saldremos a la terraza. Tenemos un vistazo a ver. Con los graffiti lo destrozan todo, pero bueno, por lo menos son bonitos, no son de estos que son una mierda. Quedan algunas cosas, algunos detalles en la casa que merece la pena ver. Mirad, por ejemplo, queda todavía el foco de la casa. La decadencia que tiene es tremenda, mirad. Ostras. ¿Veis? Por ejemplo, esto es una mierda, hablando mal y claro. Eso sí que no es aceptable. ¿Dónde están los caballos aquí? De trabajar en el campo. Mirad los agujeros que tiene el techo aquí. Esto era como una especie de almacén, que mirad cómo están las tablas. Uf, qué poquito le queda a esto. Estos eran libros antiguos que los han roto. Y no sé por qué esta casa no nos quiere. Esta casa no nos quiere. Mirad, este era el váter, este era para lavarse las manos. Uf, hay una cuesta aquí para abajo que es tremenda, ¿eh? Que queda todavía detallada aquí. Y como se dice, esto es el caladero. Esto supongo que aquí, pues, tendrían más animales, tenían algún mueble, como podéis ver, y mirad el columpio. Ah, luego bajaremos aquí abajo a ver qué es lo que hay. Hay como una escalera ahí para abajo, ¿eh? Vamos a bajar abajo a ver lo que hay. La de la entrada. Ya que
aquí hay más escaleras para abajo. Mira, aquí hay otro. Esto sería como alguna zona de almacén o lo que sea. Mirad el mueble que tenían aquí para poder trabajar. Mira, esto me parece que estaba aquí. Se las ingeniaron para ponerlo así. Mira. ¿Ves? La gente es la hostia. Por ahí se puede bajar, ahora bajaremos también. Más zapatos de trabajo. Y aquí tenían un baño. Supongo que para cuando venían del campo. Y mirar cómo se está comiendo la maleza el sitio. Aquí no sé si se puede entrar. Aquí es donde tendrían los animales. Mirad el techo catalán que tenían. Y aquí eran los establos. Porque como podéis ver, vamos a mirar allí que hay papeles, a ver qué encontramos. Mirad, del 71, son del 71, del 71, no había nacido ni yo. Aquí tenían como una pica que la han roto. Ten cuidado que aquí hay un pozo, ¿eh? ¡Buah! Aquí ni entre, hay un pozo. Aquí se ve que tenían el pozo de la casa donde cogían el agua para regar o... bastante peligroso. Y aquí pues ya podéis ver. Era otra entrada. Aquí tenían a los animales. Aquí han hecho otro graffiti. Que oh, huele horrible, pero horrible, ¿eh? No voy ni a entrar. Oh, qué pestazo. Ahora volveremos a la casa. Esto podría ser a lo mejor las estancias de los trabajadores, porque tienen bombillas o para más animales. Tenía pinta de ser una casa de gente de mucho dinero. Si no, no tienes una casa así. Vamos a visitar esta. Esto era como un pequeño almacén, ¿no? ¿O qué sería esto? ¿Por qué tenía eso de ahí? No lo entiendo. Thank you.
Bueno, aquí no hay nada más. Vamos a entrar a la casa otra vez. ¡Ostras, Pedrín! ¡Qué frío que hace! Vamos a ir para arriba otra vez. Bueno, aquí había algo. Esto era seguramente para la matanza. Eran las bodegas donde tenían la carne para secarla. Está lleno de barro, ya lo digo, o sea, son montañas, una de las ventanas, que supongo que será aquella de allí. Y aquí es donde tenían las botellas de vino y las botas y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Uf, ¿cómo está eso de ahí? ¿Veis? Está cerrado aquí. Ya suelo mirar cómo está. Latas de aceite. Mirad cómo está esto. Y mirad, otra cocina. Otra cocina y otra habitación allá arriba. La cocina se le ha caído encima. Mirad cómo está esto también. Ahí había algo. Tapado. Y el por qué no se sabe. Bueno, vamos a intentar averiguar a ver qué había ahí. Mirad, estaba todo el techo lleno de clavos. Supongo que para el techo de cañizo, ¿no? A ver por aquí qué es lo que esconde Jodes con la luz. Bueno, pues ya podéis ver en otra sala que con el tiempo pues se ha ido llenando de agua y se ha ido cayendo. Y hemos vuelto a salir aquí. Bueno, y esto es lo que hay en esta casa. Vamos a ver si bajamos a la planta de abajo. Y hacemos un puñado de fotos. Espero que la casa os haya gustado. Darle un fuerte like, suscribiros y apoyar al canal.
Thank you.